No te vayas, R7. Cristiano da noticia que pone a todos tristes. Pocas generaciones aficionadas al fútbol en la historia han tenido la fortuna de nosotros de presenciar a uno de los jugadores más sorprendentes de todos los tiempos como Cristiano Ronaldo. Y más afortunados aún cuando hemos vivido la suerte de verlo disputar la cima del fútbol mundial por más de 10 años contra Lionel Messi, una de las rivalidades más espectaculares en la historia del deporte. Sin embargo, tras cientos de páginas gloriosas escritas por el inmenso Cristiano Ronaldo, es inevitable que hoy, a sus 34 años, se comience a hablar de su retiro. Pues, como todos sabemos, el tiempo no perdona a nadie, ni siquiera a las superestrellas del deporte. Y por esta razón, incluso un hombre cuyo principal sello a lo largo de su exitosa carrera ha sido la mentalidad ganadora y la autoconfianza, no puede ocultar que los estragos de los años han comenzado a afectar su imponente físico. Es por eso que en una entrevista con Sport Bible, CR7 reveló que es consciente de su edad y de lo que vendrá a continuación en los próximos años de su vida. Todavía amo el fútbol. Me encanta entretener a los seguidores y a la gente que aman a Cristiano. No importa la edad, se trata de mentalidad. En los últimos años, he empezado a pensar en el proceso de verme fuera del fútbol. Entonces, ¿quién sabe qué pasará en el próximo año? O dos. Como ven, Chris ya comenzó a pensar en su retiro, y aunque es innegable que aún tiene la calidad de sobra como para ser uno de los mejores del mundo, sabe que la carrera de futbolista no es eterna, y así como el tiempo te quita potencia, velocidad y reflejos, también te da madurez y serenidad para tomar mejores y más centradas decisiones, como por ejemplo, decirle adiós a las canchas en el momento correcto. Lo que es un hecho es que dentro del rectángulo verde o fuera de él, Cristiano seguirá siendo una persona exitosa, pues ya ha comenzado a planificar lo que hará una vez que concrete su retiro, pues el mundo de los negocios parece ser su destino, sobre todo en cuanto a la explotación de su imagen comercial. Y aunque reconoció que aún tiene mucho por aprender en ese rubro, dijo que con ética de trabajo, motivación y esfuerzo, seguirá luchando por ser un ejemplo de éxito. Así que ya lo saben, gambeteros, en lugar de seguir discutiendo si Cristiano es o no el mejor del mundo, si solo mete goles de penal, si no sabe tirar los tiros libres o si Messi es mucho mejor que él, es momento de que simplemente disfrutemos lo que este hombre es capaz de hacer en los campos de fútbol, pues mientras tengamos la oportunidad, hay que aprovechar al máximo el talento de este fuera de serie. Créanme, habrá un día en que extrañaremos estos momentos. Yo soy Paco Meraz y nos vemos hasta la próxima.